Bona tarda, benvingudes i benvinguts a aquesta segona sessió de Filologia i Comunicació, el cicle que vam encetar dijous passat. Avui tenim una conferència que estic absolutament segur que us interessarà moltíssim. Quan la doctora Toni Montete em va proposar parlar de la literatura de la pèrdua, vaig pensar que era un tema malauradament sempre d'actualitat, però en aquests moments, la situació que ens ha tocat de viure, doncs encara més. I vaig pensar que el nostre cicle, naturalment, s'estaria molt, molt enriquit amb aquesta aportació. Per això li vull agrair molt especialment la Noemí que ens hagi volgut acompanyar avui. I molt ràpidament la paraula perquè sé que no vol que la paraula sigui massa llarga perquè té moltes coses a dir-nos. Com sempre, moltes gràcies a les persones que assistiu i, com fem sempre, us preguem que guardeu les vostres preguntes i les vostres intervencions pel final de la conferència de la doctora Montetes i les posareu al xat on després ella podrà respondre-les tranquil·lament. No tenim un temps determinat, som lliures, tenim tot el temps que ens dona la filologia i la literatura. O sigui que moltes gràcies per ser aquí a tothom i endavant. Molt bé, moltes gràcies, Javier. Fantàstic. Una cosa, dues coses, de fet. Primer, a part d'agrair-li en el Javier que aquesta presentació, primer de tot, li voldria dedicar aquesta conferència a la doctora Marisa Sotelo, perquè ha patit una pèrdua greu aquest cap de setmana passat. Ha mort el seu marit, ha mort el Lluís Andreu. I voldria també dedicar-li tant amb ella com en el seu marit, perquè segur que està passant per moments molt durs i precisament per això voldria dedicar-li amb ella. Això en primer lloc. I segon, també, tot i que com veieu no tinc cap problema, no tindria cap problema en fer la presentació, la conferència en català, com que jo sóc del Departament d'Hispàniques, doncs faré la conferència en castellà. D'acord? Bé. Aleshores, em passo al castellà. Aviam. Desde el principio de los tiempos, el hombre teme a la muerte con un grado mayor o menor de desasosiego, de rabia, de aceptación frente al destino. Desde el principio de los tiempos, también mucho antes de que nos lo recordara Machado, los poetas han cantado lo que perdían. Actualmente seguimos necesitando poder contarnos a través de las palabras, continuamos recurriendo a la literatura para encontrar en ella el reflejo de nuestros demonios interiores. Ejemplo de lo expuesto sería la literatura de la pérdida, que le da voz a una realidad que la sociedad occidental se obstina en silenciar. Porque, como demostraremos seguidamente, la muerte desde hace décadas se ha convertido en un tabú, en una realidad que la sociedad prefiere evitar o, en todo caso, relegar al ámbito de la ficción. Y es que nos hemos acostumbrado tanto a la muerte en el arte, en la pintura, en la literatura, en las películas, en las series, en los cómics, incluso a altos grados de violencia, que cuando la presenciamos en los telediarios, por regla general, el espectador no asimila con suficiente conciencia la diferencia de los dos ámbitos, porque en cualquier caso siempre se trata de hechos que le llegan a través de una pantalla. La muerte en la ficción está muy presente en nuestra vida. Sin embargo, hay una grave carencia educacional a la hora de afrontar la muerte real, porque socialmente se trata de ocultar e ignorar. Este cambio social se ha ido operando desde mediados finales del siglo XX a la actualidad. Si el sexo fue el gran tabú social durante siglos, este ha sido sustituido por la muerte, como anticiparon Geoffrey Gorer o Philippe Ariès, antropólogos e historiadores que posteriormente los volveré a citar. De hecho, Ariès a esta ocultación y elisión de la muerte lo denominó la muerte vedada o la muerte prohibida, característica de la posmodernidad. El profundo rechazo de la sociedad occidental a la muerte no solo afecta a esta, sino a cualquier otro ámbito que pudiera agrietar el estado de felicidad permanente que todo individuo está obligado a mostrar. Abarca también a la enfermedad, a la vejez, a cualquier tipo de decaimiento físico y mental, así como de pérdida o de duelo.
Somos conscientes de la existencia de estas realidades, pero las evitamos y arrinconamos. Y si llegan a afectarnos de algún modo, las rechazamos e ignoramos, con el fin de que dejen de concernirnos. Es la muerte eludida o negada. Son términos del filósofo José Luis López Aranguren, quien también subrayó que vivimos inmersos en una sociedad tanatofóbica que conserva la ilusión de permanente juventud. Y con ella mantenemos a raya el pensamiento de la muerte. Ahora bien, en realidad se trata de una negación mucho más profunda, ya que en el fondo todo ello esconde un muy intenso rechazo al fracaso. Y con él a excluir, estigmatizar a todo aquel que no alcanza los esquemas impuestos por una sociedad capitalista que valora el éxito por encima de todas las cosas. Y en este sentido, cualquier síntoma de debilidad, de duelo, de declive, en el que la muerte es probablemente el grado más alto de pérdida, es profundamente penado. La sociedad opta por rechazar esta realidad y aislar a los individuos que lo sufren, ya que se desdeña cuanto no sea alegría de vivir. El capitalismo impone, exige el éxito continuo, así como la felicidad a ultranza. De tal modo que si no los has conseguido, es únicamente responsabilidad tuya. Esta idea es una enorme trampa, fruto del pensamiento positivo, que da comienzo a principios de los años 50 con la publicación del libro The Power of Positive Thinking, de Norman Peale, quien obtuvo un enorme éxito en todo el mundo. Publicado en España en el 65, está considerado como el primer libro de autoayuda. La relativamente reciente publicación de un libro tremendamente exitoso como El secreto de Rhonda Byrne viene a corroborar hasta qué punto se trata de una idea absolutamente generalizada. Y es que el pensamiento positivo es profundamente perverso, porque nos responsabiliza de todo cuanto nos ocurre. De manera que si no triunfamos es porque no lo hemos deseado con suficiente ahínco y no nos hemos esforzado bastante. Y cuidado con no aceptar estas normas, porque si no nos presentamos como felices y triunfadores, la sociedad nos va a excluir. Cada vez más filósofos alertan de la imposición social del pensamiento positivo. Pascal Bruckner, en un volumen con un título tan revelador como La euforia perpetua sobre el deber de ser feliz, indica, cito, la segunda mitad del siglo XX en Europa muestra un arrebato febril, un desmesurado optimismo que tacha de arcaísmo e incluso de obscenidad la simple mención de la desgracia. Ni siquiera queremos considerar la idea de que exista. Hay que fingir dinamismo y buen humor. El pensamiento positivo está estrechamente ligado a la economía capitalista y neoliberal. O en palabras de la activista norteamericana Barbara Ehrenreich, cito, otra función que se ha arrugado el es la de defender los aspectos más crueles de la economía de mercado. Dado que el optimismo es la clave para el éxito material, no hay excusa para el fracaso. Si tu negocio quiebra o te quedas sin trabajo, será porque no te esforzaste lo suficiente. Si te sientes decepcionado, rabioso o deprimido, es que eres una víctima o un llorón. Vivimos inmersos en una sociedad que no tolera el fracaso. No permite no ser feliz, no estar alegre, no vencer, no seguir el camino de la normalidad que dicta el sistema. No se puede hablar de las pérdidas porque éstas nos hacen vulnerables, como nos lo hace el dolor, la enfermedad, la vejez, aquello que nos humaniza pero que también nos convierte en seres vencidos. De ahí que la muerte y la enfermedad física, pero sobre todo mental, o la vejez, se esconden, minimicen o se utilicen eufemismos para nombrarlas, porque implican un fracaso. La muerte, por tanto, es la gran derrota médica del profesional y de la sociedad, pero también la del enfermo, a quien, en el colmo de la perversión, se acaba responsabilizando de su propia enfermedad. Y el caso del cáncer es especialmente dañino, ya que se utilizan metáforas bélicas que son destructivas para los millones de pacientes que no superan la enfermedad cada año, y de los que implícitamente se infiere que no lucharon lo suficiente. ¿Se lucha contra un resfriado? ¿Se lucha contra una gastroenteritis o una alergia? ¿No, verdad? ¿Por qué entonces contra el cáncer se lucha? Y se pierde en ocasiones. Preguntémonos ahora, ¿cuándo comienza a fraguarse el cambio? ¿Cuándo la muerte deja de ser un hecho natural, asumido por el individuo y por la comunidad, un hecho sobre el que se podía hablar y reflexionar, así como evocar tranquilamente a aquellos que fallecieron en un pasado reciente o más remoto? ¿Pasó a convertirse en un tema y un hecho tabú que impuso a los enfermos y a los moribundos a callar sobre sus dolencias, a mostrarse perennemente risueños y que una vez llega la muerte, esta se tramita de la manera más rápida, indolora y aséptica posible?
y tras ella se apremia a los dolientes a superar rápidamente el dolor y a olvidar en un tiempo récord. El antropólogo Geoffrey Weaver fue el primero en vincular el tabú que se cernía desde hace siglos sobre el sexo a la muerte. El segundo acabó sustituyendo al primero. Philippe Ariès nos informa de que el cambio en los Estados Unidos empezó a operarse entre los años 30 y 50, en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando el lugar de la muerte. Y dice Ariès, ya no se muere en casa, entre los deudos, se muere en el hospital y solo. Llega un momento, con la muerte medicalizada, en el que se cambian las tornas. Esta debe replantearse para satisfacer, ya no al enfermo, sino a los vivos, tanto a los allegados como al resto de la sociedad. Se lleva a los enfermos a morir fuera de casa, y no solo para darles el mejor servicio médico, no, sino fundamentalmente para ocultarlos, para que las casas sean de los vivos y de los sanos, y los hospitales de los enfermos y de los moribundos. Se le ha hurtado al moribundo su propia muerte. La buena muerte ha pasado de ser la muerte que avisa y para la que puedes prepararte, a ser la muerte rápida mediante sedación y en soledad. Geoffrey Gorer, inglés, sitúa el cambio de paradigma en el periodo de entreguerras, como acabamos de indicar, pero a título personal también lo retrasa, porque él indica que, bueno, que sí, que efectivamente este cambio sucedió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero dice, yo personalmente noté el cambio un poco más tarde, porque a mí se me murió mi hermano Peter, y empecé a notar que la gente me empezó a dejar un poco de lado. Y entonces noté cómo mi propia situación de recogimiento interior y de duelo ante la muerte de mi hermano incomodaba a quienes me rodeaban. Dice, pero bueno, en mi caso percibí esta incomodidad. Ahora, fue mucho más dramática la situación de mi cuñada. Y a este respecto dice, cito, a Elizabeth, su cuñada, la evitaban sus amigos y los de Peter. La trataban, me dijo, como a una leprosa. Solo si ella actuaba como si no hubiera pasado nada, volvería a ser socialmente aceptada. Y esto ya ocurría en los años 60. Y es que son importantes los ritos de duelo, unos ritos de duelo que han desaparecido. Hace décadas, tras la pérdida del ser querido, transcurría un periodo de duelo marcado por una serie de costumbres cuya finalidad consistía en hacer más llevadero el sufrimiento de aquellos que, por cercanía con el fallecido, más afectados tenían que sentirse con su falta, con su pérdida. Gracias a ese periodo de luto, los deudos recibían visitas, recibían pésames, eran tratados con mayor cuidado, la gente se interesaba por ellos, por su estado, iban a visitarlos. Hoy en día nos puede parecer que el luto era una pesada carga, la gente se vestía de negro, lloraba, en fin. Pero lo cierto es que también podía ser liberador, ya que quien sufría ese periodo de duelo, ese periodo de luto, se le permitía expresar el dolor, se le permitía expresar abiertamente el dolor durante el tiempo que necesitase. Y las personas a su alrededor se preocupaban de no dejarlo solo, de acompañarlo en el dolor, de minimizar su pesadumbre. Ahora bien, ¿qué ocurre actualmente? Actualmente la sociedad no concibe un duelo mayor 2 o 3 días. El permiso por el fallecimiento de un familiar cercano en España actualmente son 2 o 3 días laborables. Tras ese tiempo se impone el olvido o la superación. No se permite el espacio para la tristeza. No se entiende que después de esos 2 o 3 días no se imponga ese estado de felicidad. Tienes que haberlo superado. Cuando los médicos indican que un duelo saludable generalmente dura entre 6 meses y 2 años. E incluso hay pérdidas que se aceptan, pero que no se superan nunca. Hoy en día, la sociedad impone a los deudos la superación anímica inmediata de la pena. Si no se supera inmediatamente la pena, le espera al superviviente el rechazo social. Lo que decía Gorer. A mi cuñada, o bien actuaba como si no hubiera pasado nada, o no sería aceptada socialmente. Bueno, y si eso ocurría en los años 60, ahora todavía más.
Sobre este tema, Sergio del Molino, en La Hora Violeta, narra el encuentro que mantuvo con una pareja que acababa de perder a su hijo en el atentado del 11M. A ver si comparto. A ver si puedo compartir. No me deja compartir. No me deja compartirla. Bueno, entonces, en ese caso, leo únicamente la cita y ya está. ¿De acuerdo? Bien, leo la cita. Bien, pues Sergio del Molino, en La Hora Violeta, narra el encuentro que mantuvo con una pareja que acababa de perder a su hijo en el atentado del 11M. Cito: "Estamos en el laberinto del dolor, y eso quiere decir que estamos solos. El dolor asusta a los demás, damos miedo. La gente se aleja, no te entiende, esperan que lo superes, que vuelvas a ser el de antes, pero no puedes y tampoco sabes explicarlo. No saben qué decirte, no saben qué hacer para que te sientas mejor y acaban alejándose de ti. Terminamos solos en nuestro laberinto". Esta misma experiencia, multiplicada por numerosos casos reales, está recogida en el documental Padres de Hijos Muertos, que la realizadora Cristina Andreu Cuevas llevó a cabo a partir de una serie de testimonios reunidos en octubre del año 10 con 11 padres, con 11 madres y un padre. Adviértase la notable diferencia. Quienes con impresionante franqueza confiesan a la cámara el testimonio de su devastación interior tras la muerte de sus hijos. Todos y cada uno de ellos resultan sobrecogedores, todos estos testimonios, y el espectador sabe que se encontrará ante la evocación del dolor más lacerante. Pero quizá lo que no espera son frases como las siguientes, frases donde se constata la soledad y silencio a la que son condenados los que sufren una pérdida de este calibre. Cito: "Ellos, tus amigos, consideran también que eso tiene un tiempo. Ellos son los que deciden qué tiempo es, no tú. Y entonces ya no hay conversación en la que pueda entrar tu hijo. Ya se fue de tu vida y supone que ya tú no tienes por qué hablar de él. La muerte no se entiende. La muerte se huye de ella, de la palabra muerte. Entonces tú hablas de que se te ha muerto un hijo y los que no han pasado por eso no quieren. Es como si eso fuera una enfermedad contagiosa. No quieren estar a tu lado ni te quieren escuchar. Yo, amigos, me han quedado muy pocos, porque no sé, o les damos miedo o no saben qué decirnos. Que yo tenía muchas amigas, muchas compañeras de trabajo y solamente me han quedado dos o tres, que me visitan, que me llaman, que te quedas sola. La sociedad exige que el dolor desaparezca de inmediato, porque molesta, asusta. Los enfermos, los tristes, los moribundos son los nuevos apestados, los que deben alejarse del resto hasta superar su pena, o bien ocultarla y fingir. Solo entonces pueden reincorporarse a la comunidad. Una actitud como esta es patológica y contribuye a la cronificación del dolor, porque los duelos necesitan modos de expresión, ritos para poder liberar la angustia. Esta reducción de los ritos tiene que ver además con otra característica muy propia de la sociedad occidental de mediados y de finales del 20, y llegados al 21 de manera aún más palmaria. La prisa extrema, la aceleración constante en todo y para todo, muy propia de la sociedad capitalista. Una prisa que impide detenerse a reflexionar y a dolerse. Que sobre todo invita a consumir y disuade de cualquier actividad que lo impida. Walter Cortazzo afirma: "Hoy no hay tiempo para detenerse y, de ser posible, lo mejor es que una muerte pase inadvertida, como si no hubiera ocurrido". Por tanto, es aquí cuando nos encontramos con la necesidad de la escritura y de la literatura.
son las voces contra el silencio. Y es cuando nos preguntamos, ¿realmente nos tenemos los unos a los otros? Por lo que acabamos de mostrar, parece evidente que cuando el dolor nos acecha y se enseñorea de nuestra vida, los demás huyen. Es entonces cuando sabemos que podemos contar con las palabras para construir nuestro relato, para cantar nuestra pena. Porque los seres humanos pueden fallar, pero la literatura no falla nunca. En estos casos, nada mejor contra el dolor que poder escribir o que poder leer sobre él. Por todo ello, es en el momento en el que la sociedad trata de acallar y de ocultar el sufrimiento y la muerte que la literatura empieza a darle respuesta a esta necesidad y comienza a plasmarlos. De esta manera, según se recrudece más el estigma, se endurece el tabú y se impone el silencio, más lo mostrará la literatura, fiel reflejo de nuestra necesidad. Como defiende Darian Lieder, la creación artística es un instrumento fundamental para poder darle sentido a las pérdidas que asolan nuestras vidas. Lieder, tras cuestionarse al inicio de su ensayo La moda negra, ¿qué lugar tenían las artes en el proceso del duelo? ¿Podrían las artes ser una herramienta vital que nos permita dar sentido a las inevitables pérdidas de nuestras vidas? Se responde. En palabras de Keats, la persona en duelo debe buscar un compañero en los misterios de la tristeza. Y aquí es donde las artes se vuelven tan esenciales para las sociedades humanas. Las obras de arte han sido hechas y usualmente creadas a partir de una experiencia de pérdida o catástrofe. Por tanto, lo que más importa en ellas es no solo que nos alienten en el camino de la creación y que han sido elaboradas a partir de una ausencia, sino que también nos permitan acceder a nuestro propio dolor y comenzar el trabajo de duelo. Desde hace siglos, la literatura ha buscado más expresar el dolor que la celebración y el gozo. Sostenía André Gide en una frase mil veces repetida que con buenos sentimientos se hace mala literatura, que es un modo de afirmar que la felicidad es monótonamente luminosa, mientras que el dolor es oscuro y está lleno de matices. ¿Cuántas veces el arte acaba siendo el último refugio de una realidad incómoda, molesta, que la sociedad se obstina en ocultar, pero que sigue allí, perplejamente viva? La literatura de la pérdida le da voz a una realidad que la sociedad occidental se obstina en silenciar, en ocultar y en estigmatizar. Así, será a mediados del 20 hasta los primeros años del 21 cuando los escritores más van a publicar, bajo el manto de la no ficción, la experiencia de la pérdida, con mayor o menor grado de distanciamiento o de hincapié en el dolor, en la enfermedad y en la muerte. Y por si esto fuera poco, la escritura de estas obras ha ido increciendo desde comienzos del siglo XXI. Y es interesante señalar cómo este fenómeno se relaciona estrechamente con el interés que se ha despertado desde finales del siglo pasado por ese tipo de literatura híbrida que difumina las líneas entre ficción y realidad y que, adentrándose en el espacio autobiográfico, incluso íntimo, ha acabado constituyendo un nuevo ámbito creativo, el de la autoficción. Se trata de un fenómeno que, en primer lugar, obedece a la necesidad personal de cada uno de los escritores, que en el momento en que experimentan una pérdida importante, necesitan expresar literariamente esta vivencia. En segundo lugar, así como el arte reflejo de su tiempo, esta realidad social de aislamiento, de rechazos, de carencias, precisaba su manifestación literaria, un espacio verbal donde poder canalizar el dolor que no lograba expresarse por otras vías. A este respecto, resulta significativo el testimonio de Julian Barnes, quien en una entrevista realizada a raíz de la publicación de Niveles de vida, cuya última parte, Pérdida de identidad, estrechamente autobiográfica, está dedicada a narrar el dolor de un viudo por la muerte de su esposa, experiencia tras la cual no muestra problema alguno para describirse a sí mismo, indicaba. Mamá. Cito, con este libro hay gente que me ha parado por la calle. En Londres, donde nadie lo hace, y han dicho cosas conmovedoras. No creían que les estuviera permitido ni siquiera ciertos pensamientos. Imperaba en ellos una especie de autocensura de impresiones, mamá, de reflexión. Hola, mamá. Existen demasiadas emociones en torno a la muerte y al luto que mamá. La gente descarta por pensar que son malas. Les hace sentirse culpables. El tema de la literatura de la pérdida es un fenómeno complejo que rompe las costuras de las diferentes disciplinas. Implica también a la sociología, la antropología, la medicina, la política, la economía, la psicología, la filosofía, los medios de comunicación, la globalización y, por supuesto, a la literatura.
Por lo que respecta a los géneros, suele expresarse más en prosa que en verso. Tiene un carácter mestizo que gusta de emplear los recursos de la prosa poética. De hecho, un buen número de autores que han publicado narrativa de la pérdida son poetas, aspecto que se percibe claramente en sus textos. Sería el caso de Mortal y Rosa, de Umbral, Azul Serenidad y la muerte de los seres queridos, de Luis Mateo Díez, Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet, Ordesa, de Manuel Vilas. Todos ellos son autores que han pulsado las teclas de diversos géneros y que se nota que han escrito también poemas. Incluso en aquellos que no llegaron a publicar nunca poemas, a menudo es en estos títulos donde más y mejor plasman su capacidad poética. ¿Cuáles son las características de la literatura de la pérdida? Con todo y con esto es importante señalar una serie de características que se manifiestan en todos y cada uno de los títulos que pueden considerarse dentro de este género. Y son estos, ¿no? Son textos de ficción, de creación, que se escriben a partir de la muerte de una persona o personas cercanas al autor del texto. Puede haber relación de parentesco o bien relación de amistad. Ahora bien, lo importante es que se trate de una muerte o de varias muertes que conmocionan de tal modo al autor que lo va a escribir, que va a escribir esta obra, que precisa escribir el libro. Se trata de una necesidad íntima, de una necesidad vital, sustancial. Por tanto, el autor debe haber vivido esa experiencia de la pérdida. No obstante, estamos hablando de literatura, no de reportaje. Y por tanto, tiene que tratarse de un ejercicio donde se mezcla realidad y ficción. Ahora bien, se parte necesariamente de la realidad, y se parte de la realidad en un grado elevado. Una completa ficcionalización invalida la obra como literatura de la pérdida. Sería un caso, por ejemplo, de un título como Niños en el tiempo de Ricardo Menéndez Salmón. En esta obra, Ricardo Menéndez Salmón novela la historia de una pareja que ha perdido un hijo. Y evidentemente esta obra no estaría dentro de la literatura de la pérdida. Sin embargo, esta es una novela del año 14. Ahora bien, en No entres dócilmente, en esta noche del año 20, 6 años más tarde, el mismo autor, Menéndez Salmón, narra la muerte de su padre. Y ahí sí advertimos que esta obra sí puede englobarse dentro de la literatura de la pérdida. En la primera no se advierte esta autenticidad, ¿eh?, que sí que se percibe en el segundo volumen, en la segunda obra, ¿eh? En la segunda sí que hay autenticidad tanto vital como literaria. Curiosamente, hay un salto cualitativo patente entre las obras de ficción y cualquiera de las que forman parte de la literatura de la pérdida. En Niños en el tiempo, por ejemplo, sus protagonistas han perdido un hijo. Menéndez Salmón no, y se nota. En esta novela advertimos los temas propios de la narrativa de la pérdida, pero le falta un abismo que sí nos atrapa cuando Menéndez Salmón narra la muerte de su padre. En la primera novela le falta el abismo que en la segunda sí que se percibe. Porque incluso cuando los autores que sí han sufrido una pérdida real tratan de contenerse, como sucede por ejemplo en Hilos de Chantal Maillard, porque Maillard es una autora o es una poeta contenida, se trata de un abismo contenido, pero abismo al cabo. Es evidente, por tanto, que para poder contar y cantar el dolor auténtico de una muerte cercana hay que haberla padecido, si no, no resulta creíble. La mayoría de estos títulos presentan naturaleza híbrida. Suelen colindar con el género autobiográfico, epistolar, diarístico, memorístico, el reportaje, la crónica, la prosa poética, el monólogo interior. Y frente a la pérdida, los tonos empleados para expresarla pueden ser muy distintos. Se puede escoger priorizar una estructura formal compleja, exigente, sugerir más que explicar, o bien primar la narración de los hechos, y por tanto elegir un estilo más claro, que sería el caso, por ejemplo, de Diario de un otoño, de Salvador Pàniker, quien narra la muerte de su hija Mónica de esta manera, que es mucho más clara. Cito: el ser que más he querido en este mundo ya no está. Desde hoy al mediodía ya no está. El animalillo herido quería estar solo, no testigos para el sufrimiento final que se aproximaba. Y a la noche llegaría el desastre. La visión de Mónica gimiendo entre la sangre, hecha un despojo de sí misma, es lo peor que me ha ocurrido en la vida. Hay libros que fundamentalmente son puro dolor, puro grito, puro duelo.
Se ciernen en torno a la muerte a lo largo de todas sus páginas, girando en círculo, de manera obsesiva. Sería el caso, por ejemplo, de la tercera parte del volumen Niveles de vida, pérdida de profundidad, en el que Julian Barnes se desnuda como nunca antes lo había hecho, en un puñado de páginas, donde nos describen su particular descenso a los infiernos tras la muerte de su mujer, de la agente literaria Pat Cavanagh. Cito: "Llevo su tiempo, pero recuerdo el momento. ¿Qué hizo menos probable que me suicidase? Comprendí que en la medida en que mi mujer estaba viva, lo estaba en mi memoria. Claro que también pervivía intensamente en la mente de otras personas, pero yo era quien más la rememoraba. Si ella estaba en algún sitio, era dentro de mí, interiorizada. Esto era normal, y era igualmente normal e irrefutable que no podía matarme, porque entonces también la mataría a ella. Moriría por segunda vez, y mis luminosos recuerdos de ella se perderían en la bañera enrojecida". En otras obras, pese a que la muerte del ser querido sea el punto de partida y el centro donde todo converge, esta se plantea como un acontecimiento que no llega a impregnarlo todo. Así ocurre en El olvido que seremos, de Héctor Abad Facio Lince, donde el narrador describe no solo la muerte de su padre asesinado en Medellín a manos de los paramilitares, sino sobre todo el entramado de afectos familiares. El centro no es tanto la muerte de su padre como la vida de este, el dibujo de su carácter, etc. Es lo mismo que ocurre con Paula, de Isabel Allende. La descripción de la enfermedad de su hija, describe la enfermedad de su hija, pero también en paralelo nos relata toda la vida de su familia, la vida de su país, Chile, en unos años especialmente convulsos, para volver a regresar a la enfermedad de Paula y así poder despedirse de ella. Cito: "El tiempo transcurre muy lento. O tal vez el tiempo no pasa, sino que nosotros pasamos a través del tiempo. Sobran los días para reflexionar. Nada que hacer, solo esperar. Mientras tú existes en este misterioso estado de insecto en capullo. Me pregunto qué clase de mariposa emergerá cuando despiertes. Se me van las horas escribiendo a tu lado. El marido de Elvira me trae café y me pregunta para qué me afano tanto con esta carta sin fin que no puedes leer. No se afane tanto por ella, Isabel. ¿No ve que en realidad está luchando contra ella? Paula ya no está aquí. Mírele los ojos, son como agua negra. No conoce a su madre, es que ya se fue. Acéptelo de una vez". Hay otros libros que se plantean como una investigación, como una búsqueda, un aprendizaje que ayuda al duelo. Hay unos cuantos libros, y quisiera citar, por ejemplo, el caso del comensal de Gabriela Ibarra, donde la protagonista lleva a cabo una investigación para esclarecer el asesinato de su abuelo, Javier de Ibarra, a manos de ETA. Es una manera también de asumir mejor la enfermedad y la muerte, aparte del caso de su abuelo, el caso de su madre, que también está enferma de cáncer, o la investigación sobre la vida de Marie Curie, y también de su marido, Pierre Curie, ayudan a la narradora de La ridícula idea de no volver a verte a asumir la muerte de su marido. La narradora es Rosa Montero y también así, de esta manera, en paralelo con la muerte de Marie Curie, asume la muerte de su marido, el periodista Pablo Lizcano. Muy ligado a esta investigación, nos encontramos también como una especie de subgrupo, donde el narrador busca descubrir qué hay detrás de la muerte del pariente, del amigo fallecido. Sería, por ejemplo, el caso de las obras de Delfín de Vigan, Nadie se opone en la noche, Miguel Ángel Hernández, El dolor de los demás, o de Última carta, Un suicidio en mi familia, de Sergio González Aucina, donde podemos encontrar fragmentos como este. A falta de testigos directos, el relato de su prima Tere, entre otros, me ha permitido reconstruir lo siguiente. Algunos pasajeros pronto percibieron la agitación del hombre moreno y de escasa estatura que no cesaba de levantarse de la silla por la ventanilla. Cuando se tiró, uno de los pasajeros estiró la manilla de emergencias y el maquinista frenó la locomotora bloqueando las ruedas. El tren había escupido al suicida, que al ver que el maquinista echaba marcha atrás para recogerlo, se levantó y se apresuró a meterse debajo. Hay otras obras en las que los autores tratan de singularizar, de testimoniar hasta el mínimo detalle cuánto
singularizaba a sus seres queridos para que el recuerdo no se pierda, para que su memoria permanezca a través de ellos y permanezca a través de esos libros. Aspectos cotidianos, vulgares, domésticos, quieren relatarlo porque si no saben que se va a perder para siempre. Detalles mínimos como el hecho de cómo se afeitaba por las mañanas, cómo se vestía, los gustos culinarios, ¿no? Y esto también suele aparecer en muchas de estas obras. Por ejemplo, lo advertimos en El tumor de Toni Soler, Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet, Tiempo de vida de Marcos Giralt Torrente. Por ejemplo, tenía debilidad por los fritos y por todo lo que llevaba Giralt Torrente hablando de su padre. Prefería la carne al pescado, le gustaba mucho el bacalao, los boquerones, las berenjenas, los embutidos, los macarrones. Un poco más adelante dice, le gustaba Buster Keaton, le gustaba Charlotte, le gustaban los hermanos Marx, le gustaba Cantinflas, le gustaba Tati, le gustaba Jerry Lewis, le gustaba Woody Allen, etcétera, etcétera. La forma en la que se articulan estas obras es muy variada. El narrador suele alternar la primera, la tercera persona, y también nos encontramos con que se dirige a la persona fallecida en forma de vocativo. Por tanto, hay muchas de estas obras que se estructuran en segunda persona. De Félix Romeo también Esto pasará de Milena Busquets, dirigida precisamente a su madre fallecida. Cito, la última noche la pasaste sola, había estado todo el día en el hospital cogiéndote de la mano y cuando el médico me dijo que estabas mejor, a pesar de que solo había que mirarte para ver que no era cierto, decidí ir a casa a dormir un poco, etcétera, etcétera, etcétera. Son obras que tienen carácter epistolar. Suelen concebirse y estructurarse en muchas ocasiones como si fueran una carta. Una carta de manera más o menos explícita, más o menos velada. Una carta a la persona que falta. Pero también es una carta que el propio narrador se está dirigiendo a sí mismo. Una carta en la que el propio narrador es protagonista, es testigo y es destinatario de las palabras y de las reflexiones que se van articulando a lo largo del volumen. Es decir, la carta se la dirige a sí mismo, se la dirige a la persona que falta, pero también se la está dirigiendo al lector. Es una carta, por tanto, con tres corresponsales. Porque uno escribe pensando en uno mismo, pero también pensando en que hay alguien más que leerá esas palabras. Y evidentemente quien escribe, si está pensando en la persona fallecida, también se lo tiene que dedicar a la persona fallecida. Entonces hay todo un juego de carencias, de ecos, de palabras, que son las que van articulando estas obras. Y hay evidentemente un juego de tiempos. Son obras que suelen idealizar al ser que falta. Y por tanto hay un juego también con el filtro de la ficción. Es el caso, por ejemplo, una obra, un ejemplo clarísimo de idealización prácticamente que cae en la hagiografía, es Señora de Rojo sobre fondo gris de Miguel Delibes, que bueno, dibuja a su mujer, de la que acaba siendo viudo, de un modo prácticamente angélico, prácticamente divino. Hay un momento en el que dice, las mujeres como Ana no tienen derecho a envejecer. Son obras donde también tiene un papel importante la culpa y el remordimiento. Si en unas obras predomina la idealización, en otras lo hace el reproche. Un reproche al muerto, a la sociedad, al azar, a uno mismo también. En otras, la escritura es una forma de reconciliarse con la persona que falta, de decirle todo cuanto le quedó por decir. La constatación de que, pese al tiempo transcurrido, ese relato de la pérdida no hace más que ser el relato de una herida que no cicatrizará nunca. Es el caso, por ejemplo, de David Reef, quien a lo largo de Un mar de muerte, que es el libro que escribió tras la muerte de su madre, de Susan Sontag, indica que el sentimiento más común después de la muerte de su madre y seguramente después de la muerte de una persona amada es el remordimiento. Un remordimiento que hiere a menudo y que hiere con intensidad. Dice, es posible que el sentimiento más profundo que anidamos por los muertos amados sea el remordimiento. El remordimiento por no haber dicho lo suficiente, el remordimiento por tantas cosas. Y otro de los
de lo que se suele repetir muy a menudo en estas obras es la identificación entre el narrador y el ser querido, ¿eh? Y el deseo también de aferrarse tanto al dolor como a las palabras, ¿eh? Esto está también muy ligado con la culpa y con el remordimiento, ¿eh? Y cómo el sufrimiento por la pérdida del ser querido alcanza unas cotas tan altas, unas cotas tan altas de dolor, que la única manera de aferrarse a aquel que falta, ¿eh? Es aferrarse al dolor, ¿eh? Porque en la ausencia de aquel que falta, lo único que queda, ¿eh? Es el dolor, ¿eh? Es lo único que te puede vincular, ¿eh? Con la ausencia de aquel que ya no está. Esto es, por ejemplo, muy evidente en La hora violeta de Sergio del Molino, en el que Sergio del Molino pierde a su hijo Pablo, un niño muy pequeño, y entonces dice que lo único que le queda de su hijo es el dolor, y por tanto no quiere que desaparezca el dolor porque es lo único que le une a Pablo. Dice: lo peor no es la pena, ni siquiera la convicción de que me acompañará toda la vida. Lo peor es que no quiero que deje de dolerme nunca. Porque esta pena es él. Mi pena hace las veces de tu cuerpo. Mi pena te invoca y te reconoce. Yo soy mi pena y mi pena eres tú. Y algo muy similar le ocurre a Francisco Umbral con su hijo Pincho, ¿eh? Un niño que también murió muy, muy pequeño, también de enfermedad, con 5 años. A lo largo de Mortal y Rosa, que es el libro que le dedica, de prosa poética que le dedica tras la enfermedad y la muerte de su hijo, somos testigos de la comunión espiritual que se va a ir estableciendo entre padre e hijo, entre Paco Umbral y Pincho. En Mortal y Rosa, la fusión entre Umbral, Pincho y las palabras que surgen desde la fosa del dolor es incesante, desde el inicio al final del volumen. De hecho, la primera vez que aparece Pincho en la obra, advertimos cómo el narrador de inmediato se identifica con él. Dice: gracias al hijo podemos asistir a nuestra propia infancia, a nuestro propio nacimiento. Nunca llevamos a un niño de la mano, siempre nos lleva él a nosotros, nos trae y nos da la medida de nuestro exilio. Mi hijo ha nacido de mí para vivir todo lo que ya no puedo vivir yo. Umbral también habrá de mostrar esta misma identificación con el ser querido que falta en El hijo de Greta Garbo. En El hijo de Greta Garbo lo que hace es bueno, elaborar una obra similar, ¿eh? Pero en este caso hacia la madre muerta. En este caso recrea la enfermedad y la muerte de su madre, ¿eh? Y entonces en sus páginas finales leemos lo siguiente: sé que mi madre está viva, no solo en mi memoria, sino en mi organismo. Por la misma razón que yo viví dentro de ella, en la proa suave de su vientre, cuando tiraba de ella por las calles. Nacimiento inverso, ella está en mí como yo estuve en ella. Estoy embarazado de mi madre solo quedo yo. Esta identificación entre el yo poético y la madre la advertimos también en el poema de Luis Rosales y Escribir tu silencio sobre el agua. Y después de este, en La casa encendida, en El contenido del corazón, donde establecía una identificación extremadamente íntima entre hijo y madre desde el momento del embarazo, época en la que también ambos habían compartido el mismo corazón. Dice Rosales: ya me siento oscuro y casi andando. No sé cómo voy a llegar buscándote hasta el centro de nuestro corazón. Y ya para terminar, dicen que Platón dejó escrito que el ser sagrado tiembla en el ser querido. Así, cuando el ser querido parte y nos deja ese vacío indómito, ese vacío lacerante, un vacío para que al menos al principio no hay lugar para las palabras, porque en el hueco de su ausencia solo cabe el dolor, el puro grito desgarrado, el superviviente lo que necesita es presencias, es saber que no está solo. Saber que si lo que desea es permanecer en soledad, la tendrá. Pero que si por el contrario necesita poder contar una vez y otra y otra y otra, hasta qué punto la carencia de aquella persona que ha muerto le trastorna, le corroe, invade su mente, sus horas, su vida, una vida que ya no es porque esa persona falta, pueda hacerlo, pueda contarlo, pueda contar con alguien para podérselo explicar. El superviviente necesita a sus seres queridos, necesita saber que puede contar con ellos, que puede tenerlos cerca.
simplemente que estén. Con eso basta, con eso le basta. Carmen Martingaite, citando Unamuno, reclamaba la necesidad del interlocutor. Decía, no sé hablar si no veo unos ojos que me miran y no siento tras ellos un espíritu que me atiende. Aquel que ha sufrido una pérdida necesita exactamente eso, unos ojos que lo miren, un espíritu que lo atienda. Y las palabras. Las palabras para darle sentido a su pena, para poder darle nombre y con el nombre realidad y entidad a su dolor. Vivimos en una sociedad que le ha dado la espalda al dolor, que demoniza el fracaso, la enfermedad, la vejez, la fragilidad, la muerte. Solo los entendemos como enemigos contra los que luchar, no como compañeros de viaje que forman parte de la vida, que la humanizan, que la enriquecen. Si la literatura y el arte están ahí, dándole voz a una realidad silenciada, es porque el sentido de la literatura y del arte consiste en penetrar en el vacío y darle forma, o parafraseando a María Zambrano, desocultar el reverso de la realidad. Es tiempo de que socialicemos el duelo, pero no solo. Es tiempo de socializar y humanizar la derrota, la enfermedad y las pérdidas. Porque somos frágiles, pero es que es precisamente en nuestra fragilidad donde reside nuestra mayor grandeza. Y ahora, para terminar, permítanme que finalice con las palabras de uno de los poetas más significativos de la segunda mitad del siglo XX, José Ángel Valente, quien perdió a su hijo Antonio en junio del año 89 a causa de una sobredosis, las famosas sobredosis de los años 80. Unos años más tarde le dedicó el volumen No amanece el cantor, en el año 92, y de ese libro son estas citas, con las cuales cerraré esta conferencia. Y cito a Valente, ni la palabra ni el silencio, nada pudo servirme para que tú vivieras. Ahora ya sé que ambos tuvimos una infancia común o compartida, porque hemos muerto juntos, y me mueve el deseo de ir al lugar en donde estás para depositar junto a las tuyas, como flores tardías, mis cenizas. Soy débil, no sé dónde apoyarme, vacío está de todo ser el aire, no estás, no estoy. Qué giratorio cuerpo, el de la nada. Quisiera haber estado en los lugares en donde tú estuviste, en todos los lugares donde hay acaso aún o sobrevive un fragmento de ti o de tu mirada. ¿Sería este vacío tuyo lacerante lo que hace de pronto un espacio lugar? ¿Lugar, tu ausencia? ¿Para cuán poco nos sirvió vivir? ¿Qué corto el tiempo que tuvimos para saber que éramos el mismo? Mientras el pájaro sutil de aire incuba tus cenizas, apenas en el límite soy un tenue reborde de inexistente sombra. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí. La carencia mayor de estas conferencias es que cuando alguien termina una intervención brillante como la tuya, no sube los debidos aplausos. Es lo que yo más echo de menos en estos momentos. Es decir, estoy seguro de que todos estamos virtualmente aplaudiendo esta fantástica conferencia. Muchísimas gracias. Efectivamente, la literatura del duelo, la literatura de la pérdida es una literatura que ha tenido altibajos a lo largo de la historia, ¿verdad? Porque los clásicos grecorromanos crearon un subgénero que era el género de la consolación, porque quizás en aquella época, como has dicho muy bien, la muerte todavía formaba parte de la vida. Nosotros hemos hecho en el siglo XX que la muerte se vaya al reverso de la vida, pero a un reverso que no queremos ver o que apenas permitimos como un elemento de la vida social. Desde luego, exorcizar la pérdida a través de la literatura es una de las formas más humanas, dignas y respetuosas de enfrentarse con la pérdida. Tus palabras me hacían pensar también en una persona a la que habríamos tenido que tener este año. El año pasado no la tuvimos, por desgracia, por la llegada de la pandemia, en el Día Nacional de la Poesía, y que ya no tendremos, que era Joan Margarit, al cual habríamos tenido en la facultad
algunos poemas, y en su poesía de la pérdida, sustancialmente en el poemario Juana, dedicado a la hija que perdió, que es uno de los, a mi modo de ver, uno de las de los más extraordinarios de la poesía de los últimos años. Bueno, ahí veo que hay muchas palabras pedidas, imagino, y muchas, bueno, hay muchos aplausos, como ves por aquí, y no sé si alguna pregunta directa. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta o me parece que no, no o igual no, ¿eh? Simplemente es. Vamos a esperar un poquito que la gente termine de aplaudir, ¿eh? Que es genial, que es muy guay. Bueno, no se puede decir que sea alguien muy objetivo. Me temo. Sí, por la onomástica, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Por los apellidos me parece que se ve el plumero. Sí. Vamos a ver, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, ha sido una Bueno, perdona voy a una intentar pregunta nada más. cortar, por eso. Dime, dime. Sí, a ver, has hecho referencia, hay alguna pregunta ahora. Blanca Ripoll dice, vas a seguir ampliando los estudios en este sentido, ha sido fantástico escucharte. Eric Navarro dice, yo querría preguntar si cabría la posibilidad de abandonar el tabú de la muerte y sustituirlo por otro. Tengo la sensación de que el ser humano funciona a base de tabúes. Y Blanca dice que ella tampoco es objetiva. Bueno. Bueno, sinceramente yo creo que el tabú de la muerte y de la enfermedad, del fracaso, de todo lo que tiene que ver con la debilidad, tenemos todavía tabú para rato. Así que no creo que esto siga, no creo que esto se abandone al menos durante un tiempo largo. Yo sinceramente no. Y sí, yo creo que el ser humano ha funcionado siempre a base de tabúes y va a continuar funcionando a base de tabúes. ¿Hay alguien que ha levantado la mano? Carolina Kwan. Dime, Carolina. Pero no sé cómo Bueno, encender el micrófono. pues escríbelo, Carolina, escríbelo. Es que me temo que los micrófonos no se pueden encender, porque somos bastantes. Sí, efectivamente. Solamente podemos hablar nosotros. Si lo puedes escribir, mejor. Me da la sensación de que en ocasiones pensamos que la obra de arte se produce en medio de la crisis, es decir, en medio del estado de angustia. Bueno, generalmente sí. Es lo que decía al citar a Gide. Sí. Bueno, recuerdo que Pepe Hierro decía que Pepe Hierro decía durante una larga época de su vida no había escrito, no había escrito poemas, no había publicado ningún libro, ¿no? Durante 10 o 12 años, ¿no? Y cuando volvió a publicar el siguiente libro, le preguntaron, ¿por qué he estado tanto tiempo sin publicar o sin escribir poesía? Y él dijo, bueno, porque he sido feliz, ¿no? Había dedicado aquellos 12 años a ser feliz. Entonces no había necesitado escribir poesía. Luego tuvo que volver a hacerlo. En el caso de Hierro también hay una importante pérdida familiar, que es la pérdida de su hija, que le hace en un momento determinado volver a la poesía, ¿no? A ver, Carolina creo que dice que es
se da una cierta distancia entre ambos momentos, cuando se está tan pero tan sumido en la oscuridad es casi inviable. Sí, Quizás bueno, es que el final. es la idea de Wordsworth, ¿no? Que hay que escribir en un estado de tranquilidad, no en el momento en el que uno está sumido en la desdicha, cuando uno está sumido en la emoción, sino en un estado de tranquilidad, ¿eh? Que es lo que proponía Wordsworth, ¿eh? Sino que hay que dejar que la emoción repose para poder escribir sobre ella. Entonces, bueno, tanto en la exaltación positiva como la exaltación negativa. Hay que dejar que aquello repose para poder, ¿eh?, escribir sobre eso. No sé si hay alguna pregunta más. Parece que nos has convencido, Noemí, a todos. Es decir, Muy si os parece, pues lo dejamos así. bien. Muchísimas gracias de verdad nuevamente por tu intervención. Javier, y a Muchas todos. gracias a Muchas todos. gracias, Javi. Y os esperamos el próximo jueves a las 7 de la tarde con la siguiente conferencia del ciclo, que esperemos que os Que sea un poco interese más tanto animada, como porque la nosotros. semana pasada también fue sobre la enfermedad y esperamos que no sigamos en la misma línea. Bueno, pues muchísimas gracias, Noemí. Un abrazo y buenas tardes. Un abrazo a todos. Cuidaros mucho, ¿eh? Abrazo a todos. Hasta luego.